Betty Chan Kawaii, ¡en acción! Bien, ¿cómo estamos, gente de Twitch y gente de YouTube que lo ven como estreno aquí? Con todo, con la señorita Betty Chan. Y vamos a ver, saludos a Susanín que está en el canal de audio. Saludos. Susanín. Hola. Bueno. ¿Cómo andamos por aquí? Lamentablemente no muchos pudieron estar aquí presentes para jugar Mario Party 2, pero la mayoría que los invité son chilenos para que se queden tranquilos con el tema del delay, pero bueno, va a tener que ser la otra semana. Sí, y nada de tenerle miedo con el tema del delay y todo eso, así que pero igual se va a hacer una pequeña prueba antes. Pero bueno, hoy estamos de regreso con Duelo Lunar, donde me pueden retar en algún juego que quieran, siempre y cuando no se les decaigan en internet ni nada de eso. Y me sale que el stream tengo ligeros problemas, se me están cayendo los fotogramas, así que no sé qué podría hacer, si hacer un F5 o dejarlo tal cual. Ahí me dicen ustedes si el stream corre bien. Sí, pues más que nada para saber si está todo ok. Sí, corre bien. Ah, ya, es que me dice que los fotogramas se me estaban perdiendo. Pero bueno, eso es lo que dice por aquí. Bueno, ya que estamos por aquí, vamos a comenzar con las retas por Fighty, por si alguien me quiere desafiar en algún juego. O seguir promocionando Monster Slayer, que ya falta muy poco para el torneo que se viene el jueves. Yo tengo Fighty 2, pero estoy intentando conectarme un control de Fighty. Era el viernes. Era el viernes el torneo. ¿Y de dónde me saqué? ¿Dónde me saqué con lo del jueves? Pero en fin. Yo te retaría, pero estoy intentando conectar mi control a la computadora, pero no sé cómo. Ah, bueno. Menos que... Bueno, al menos con la actualización del Fighty se pueden jugar algunos juegos de Naomi. Se puede jugar, por ejemplo, Capcom vs NK2. Ya algunos intentaron jugar a Marvel vs. Capcom 2, pero según por lo que me dijeron, hay problemas de audio, pero el juego corre bien. Así que habría que probar después. Ay, qué relajado comenzamos, así que... Bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Que se encuentren muy bien. Aquí venían llegando del súper. Sé que en estos momentos algunas de las comunidades Fighty en Argentina y de Didi están haciendo sus streams de momento y también porque el Fighty en Argentina están haciendo el torneo. Hola Camilita, ¿cómo andas? Bienvenida al stream. Comentado adelante, el Fighty en Argentina están haciendo el torneo de Capcom vs NK2. Saludos Cotonojita, ¿cómo andas? Bienvenida al stream. Y se está decayendo. Lo sabía, se me está decayendo mucho el stream. Oh, sí funciona. Nice. Así que bueno, que estaba entre hacerlo o no hacerlo, ya que muchos no me han confirmado si pueden este domingo o la otra semana jugar a Mario Party 2 con la ayuda del Parsec. Así que para especial Halloween. Pero será solo un tablero.
que vendría siendo Horland. Así que los que tengan Parsec, por favor ahí me confirman. Voy a necesitar solamente 3 jugadores. Está muy bueno el tema, la verdad. Bueno, mientras esperamos que los demás me echen unas retas por Faiki, voy a jugar un poco Monster Slayer mientras espero algunas retas, así que para no aburrirlos a todos, así que vamos allá. Ya bajamos el volumen de la música y listo a jugar Monster Slayer por mientras, para mostrar un poco la mecánica para el torneo. Listo. Listo, voy a elegir a un personaje para jugar. Y mientras tanto. Ups. Y mientras tanto, mostrarles un poco la mecánica, cómo va a ser el juego. No quería hacer eso, pero en fin. ¿Listo? Y listo. Tiene que ver mucho con el equilibrio. Problemas hay. Ay, me cuesta mucho mantenerme el equilibrio. Vamos, que se puede. Listo. Listo. ¿No se acuerdan? Bueno. Vamos allá con los combos. En problemas estamos. Esto sí que es demasiado. Ya hice un enredo. Ay, de las que me salvé por ahora. Y listo. El torneo kawaii es a ver, no lo logro leer bien el chat. Listo. Es de este juego, ¿verdad? Sí, así es. Es de este juego, mi queridísima Cotonoja. Es de este juego. De hecho, va a ser FT1 para que no sean tan largo. Pero sí, ¿no? Y se ve piolita, ¿verdad? Así que ahí para mostrarles un poco de la jugabilidad. Y pues, hay que tener mucho ojo con la vela y también con el... con las cosas que tiene en el puzzle. Sí, po, algo de sentido común. (Risa)
¿Listo? Oh, oh. Ese sí que también fue arriesgando, pero en fin. Ya que estamos. Ok, aquí vamos con los combos. Si me deja darle. Gracias. Aquí vamos con todo. Una cosa es quien tenga menos basurita, y otra cosa es la vela. Ya sé. Y listo. Y si uno acumula más estrellas, más posibilidades tiene como de ganar, dependiendo de las habilidades que de los personajes que elijan. Y listo. Hola Rifo, ¿cómo andas? Que perdona que no haya visto el chat antes, pero es que me la estaban tapando. Y bueno, de eso se va a tratar el juego que elegí para el torneo Kawaii, así que espero que les encante. Y no entiendo lo que dice en japonés, así que me disculpo para los que quieran saber lo que quiere decir en japonés. Lamentablemente no lo entiendo. Aunque tengo empezado a tomar un curso de japonés. Cuidado, eso, ella sí que es peligrosa. ¿Por qué? Porque se preguntarán. Ay. Le di mal. Oh, pero bueno, al menos logré salvarla. No hablas takataka. Muy chistosito. Las calaveras doradas. Otra vez. En fin. Vamos, que se puede. Aguanta, 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 aguanta. Ay, de la que me salvé por ahora. Cielo, es que hay que se requiere de mucha concentración. ¡Súper! Es que tengo que concentrarme.
Vamos a la parte más difícil. Un hombrecito de nieve. Mientras más combos salga, más posibilidades tienes de ganar o bajar la nieve. Bajar la nieve, más bien evitar que te lance basura. A ver, ¿quién está aquí presente que no puedo ver el chat? Ay, si pudiera leer el comentario lo haría, pero es que estoy concentrada en este juego. Yo lo hago por eso. Sí, gracias, Susanín, que necesito a alguien que me pueda ver el chat porque me está tapando. Y le gané. Brandon, saludos, bienvenido al stream. ¿Con quién está jugando? Sola de momento. Aún nadie me ha puesto comando crédito para ver si alguien me quiere retar. Así que aquí estoy esperando mientras les muestro de qué se trata el Monster Slider. No escape. Gracias por el crédito, Jonathan. Ahí después me dice que me quieres desafiar. En lo que mientras se juegue esto. ¿Verdad? Se me olvida que convierte en estatuillas. Tengo que tener mucho ojo con esto. Chat. Vamos, que se puede. Y intento pasar esto. Ahí de a poco se va aumentando la dificultad. A ver, ¿quién está saludando ahora? Oh, ya voy. Ya. Ahí me estoy concentrando. ¿Llegué tarde? ¿No? No, apenas empezamos. ¿Cómo está el BTC Wiz? Bien, ¿y a ti?
Bien, oye, acabo de volver de la casa de mi abuelita, ahora estoy en mi casita. Ok. Betty Simis. ¿Cómo estáis, Susano? Bien. Ay, ahora estoy concentradísima. Bueno. Ay, por Dios, con este control, ¿qué le pasa ahora? Betty Seawees, es una Betty Seawees. Disculpa que necesito concentración. Oh, pucha, perdón. Pucha, ya me desconcentré. Y ya perdí. Hola, Burpman. ¿Listo ahora sí? Ok, pero dime cómo te... Y dime qué juego me quieres desafiar mientras. Hay que ser rápido y preciso. No escape. Gracias por colocar crédito. Ahí me dicen de qué juego me quieres desafiar después de que me... Después de que Terminator me rete... Oh, SNK vs. Capcom. Yo le entro a Monster Slider. Excelente. Pucha, no sé qué hacer. Ouch. Estoy en líos. ¡Ay, la embarré! ¡Ay, estúpida cosa que convierte todo en estatuilla! Ni caso. No hay que echarle la culpa al personaje, hay que echarle la culpa al jugador. Más bien el control. No digas eso tampoco, por favor. Pucha, perdón. Y... te conseguí. Listo. Chaito. A ver, me estoy concentrando en esa fase.
chao. Perdona, es que estoy concentrándome. Perdona si no hablo mucho. ¿Qué se me fue? Bueno, no, mentira. Y ya perdí. Ni modo. Ni modo, y el Radical se fue. ¿Quieres que le avise que vuelva? Sí. Voy. Sí, porque no es de mala onda que no hable mucho. Porque es que los juegos de puzzle se requiere de mucha concentración. No, sí, estoy de acuerdo. Bueno, CNK versus Capcom. Lo estoy buscando. Será un FT3. Vamos allá entonces, démosle nomás. Dale nomás, Terminator, ya te reté. Porque fuiste el primero en colocar crédito. Bueno, al menos no tiene la wey puesto. ¿Cómo que no me ves? ¿Cómo que no me ves? Es que adelante, no hay problema. Listo, ahora sí. Dice conectando. Ok. Vamos allá. Volví. Ay, Hakuro no Mai. Es. Vamos allá con Mai Hiranui. Nipponchi. ¡Kayo! ¡Nipponchi! Me encanta la frase de Mai. ¡Nipponchi! Y bueno, yo estoy aquí. Se nos carga el stream. Vamos allá. Otro Nipponchi. Sí. A ver si yo te lo escribo. Gracias. Creo que yo voy a retar. Ahora con Sagat. No escape. Gracias. Oye, Susano, ¿se consigue este cable de LAN? ¿O no? No. Solamente quiero jugar un juego y saber si el wifi aguanta. Bueno. Escape.
Menos mal que me agaché. Activo todo. ¡Bien, otro puntito! Men, cómo me encanta su CNK o Chaos. Yo creo que al revés. Bueno, si le gusta, le gusta. Si a ti no te gusta, perfecto. No, a mí sí me gusta. Bien, estoy. No sé cómo me salvé de ese del super de saga. ¡Ay, lo aturdí! ¡Ya! ¡Ni Paichi! ¡No escape! ¿Cómo amo la frase de Mai? No me debo confiar mejor. Mejor no me confío. Si no pasa lo que pasa. Muchísimas gracias, Terminator, GG's. Ahora es el turno de Burman. Sí, porque hay que hacer un cierto orden. Muchísimas gracias y tengo el rango C en SNK vs Capcom. Ahora sí. Base FT1 porque si no se nos puede alargar bastante, por eso... Ya nos pasó con Super Puzzle Fighter 2 turnos en el primer torneo que se nos alargó bastante. Y los que han jugado lo saben. Ahora elegiré un personaje. ¿Qué? Pásenle a un honor a Keyboard Maniac. ¿Ah? El de anda a cubrirte con un botón. Tengo el creo que tengo el comando del keyboard que dice eso. El de anda a cubrirse como en un botón. Ah, el del Schengen. No. Ya, con el tercer botón le das inclinación. Le cambias la inclinación. Ah, cierto, hay un mono parecido al keyboard. Sí. Si elegí este juego es para el especial Halloween. A ver, ya habrán comprobado que algunos personajes tienen esa temática. ¿Y qué comando se pone para el botón? Botón, creo. A ver, en el listado de comandos debe estar anotado. Hoy la habilidad de ella, que es el jefe final, ella lanza, levanta algas y tienes que ir bajándola. Levanta algas. Oh, claro. Y listo, esta es la gracia. Has mejorado, gracias. Y eso que no lo jugaba de hace tiempo. Pero se imaginan guiño guiño que se venga el torneo de ese juego, pero lo digo como guiño. Como que ya lo acabas de revelar. No lo revelé aún. Dije que se imaginan eso. Betty, eso puede causar pensamientos que sí es va a pasar. Por favor, no lo hagas. Lo de las predicciones, ¿verdad? Y dices, piensen que pase, va a pasar. Fuerzas sobrenaturales. ¡Poder sobrenatural! Y algo me ha enseñado Kingdom Hearts es el poder de creer.
Oigan, los que tienen Smash Bros, dígame, ¿qué le ha parecido con jugar con Sora? Sí, es el personaje más divertido de jugar de todo el juego. Sí, Burman, ten en cuenta que en este juego una cosa es la altura como un puzzle normal y otra cosa es la vela. A tener mucho ojo con la vela. Las dos cosas al mismo tiempo hay que tener en cuenta. Hoy hablando de eso, ya quiero subir el nuevo emoji que quiero subir para Twitch, así que tenemos una nueva meta por cumplir, así que espero que todo el mundo se animen. ¡Yupi! En fin. Y mientras más acumule estrellitas, más posibilidades tienen de hacer un combo doble, ya sea con las habilidades que tenga cada personaje. Por ejemplo, la de la alga puede levantar más si acumulas como dos estrellitas del poder. El que está hablando es el chiquitín, ¿verdad? Ok, no hubo respuesta. Vamos allá, que se puede. Oh, levantamiento de algas. De vuelta levantando las algas. Oh, estamos en líos. Vamos allá. Estoy en lío, gente. Vamos. Esto es lo que se puede hacer. Parece que ya le agarraron la onda y todo eso. Pobre viejito, vamos empatados. Justito, así es. Por algo creo que ella es la final boss de este juego. Vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Hola, Chacán Arcade, ¿cómo andas? Bienvenido al stream. Si quieres retarme en algún juego de Fight Cake, tenés que poner comando crédito porque hay una lista
Porque después de The Burman viene Susanin porque que me quiere retar en algún juego. Así que cada uno tiene su turno. Y listo. Y por si acaso, este es el juego que elegí para el torneo Kawaii que se viene este viernes. Volví, es que me mandaron a hacer cosas de la casa. La nostalgia. Y ya perdí en este juego, no pasa nada, así que... Perdón. No, es por eso, es que lo que pasa es que ya estaba perdiendo. A ver, keyboard, no sale... Ah, sí, botón sin... A ver, ahí está. Te adelantaste. Sí, así es. Ahí está el comando del keyboard para los que van a jugar Mortal Kombat. Yo quiero que regame uno propio. Pero en fin, Susanin, es tu turno. Dime, ¿qué me quieres retar? X-Men contra Street Fighter. Ah, SNK versus Capcom. No, X-Men contra Street Fighter. Ah, X-Men versus Street Fighter, extendido. A ver cómo vamos. A ver, Susanin, ¿cómo te llamas en Fight Kate? Es una excelente pregunta, déjalo ver. Un grande keyboard maniac. Pana Susan. Pana Susan. Y por si acaso, siempre le digo a aquellos que quieran retarme que se quiten el away para retarlos yo. Susanin, ¿puedes quitar el away para yo retarte? La pregunta es cómo hacerlo, no sé cómo. Hay que poner, en vez de poner el amarillo, hay que poner el verde. Sí, okay, ya lo hice. Apretar en el usuario y listo. Listo, ahí. La luz verde, ¿no? Sí, la luz verde. Voy ahí a ir está. Donde el Didi. Ok. Ya. Y listo. Funcionó. Vamos allá. Va bien. Va bien con el internet. Sí, va bien. Qué sorpresa. Espera, voy a alejarme un rato. ¿A qué FTS es? FT3. Ah, ok. ¿Cómo era para cambiar de personaje que ya se me olvidó? Ahí está. No quería elegir a Cyclops, pero en fin. Ay, no sé cómo activé el super. Con Cyclops. Después te digo.
Ouch, así que dolió. Ouch, es agarrón. Ouch, y perdí. Uy, me asusté. Ok, para hacer super son puño fuerte o puño medio, o puño fuerte y puño débil, ¿ya?, al mismo tiempo y ya. Abajo, derecha y... Ya, un momento que me van a hablar. ¿Qué? Listo. ¿Qué aquí? No, me hablaron. Oh, arriba Storm, ok. Ouch, así que dolió. Siempre se me olvida cómo cambiar de personaje. Puño fuerte y patada fuerte. Pero tienes que esperar como un momentito. Bueno. No es instantáneo. No puede ser. No es que no hayas podido cubrirte. Son los Zenlabs. Es otra que no te puedes cubrir después de eso. Es muy inseguro. ¡El beso de la muerte! Ahora yo te agarro. ¡Tengo esposa, oye! Creo. ¿En el Canon Saber tú tienes esposa? No sé. Estoy muerto. ¡Pero aún tienes a Ken Master! Sí, es que lo sé por qué, ¿no? Como diría el chengue, entre las cejas negras. Ay, por favor. Que así se llama al chengue, al Ken Master. No es eso, es el super que no te alcancé. Ah, por el tema. Yo le entiendo al chiste. Ay. Nice. Muerta. No le sé al Ken. No le sé al Ken. Pero GG's. En fin, GG's, ahora sí podemos ir, ¿no? Lo importante es que corrió bien. Sí, ahora ya sé que puedo jugar contigo cuando desee. Sí, mientras yo te rete y todo eso. Bueno, a ver. Nadie ha puesto crédito por mientras, así que voy a tomar un pequeño descanso mientras. Pero voy a buscar si Sabertooth tiene esposo en el canon para decirle a Rogue que cómo te atreves a ser mi infiel con Sabertooth. A ver. En fin.
Ah, se fue. Bueno, agradecer a nuevos espectadores por estar aquí presente en el stream. Yo sé que muchos están viendo el stream de Fighting Argentina de Orgy, que está haciendo el torneo de Kakun vs CNK2. No sé si lo está haciendo por Nullbear o por Fightgate. Así que le deseo éxito para los que van a participar en esto. De hecho, una vez probé aquí en el Fightgate porque con la actualización se puede jugar por Naomi. Y probé el Kaku vs CNK2 y me encantó, la verdad. Gracias, Nakus, por cajer agüita. Que de momento no tengo agüita por ahora. Oh, no, la tipa rubia que aparece con Cervantes es solamente su asistente. Sí tiene una hija. O sea que me hiciste... Soy infiel por tu culpa. ¿Cómo te atreves? Yo soy un hombre de Dios. En fin. En fin. Salud, gracias. Bien, tomando un pequeño descanso. ¿Qué hay que sepa jugar contra ti? Poner comando crédito con el signo de exclamación crédito y me puedes poner el juego que quieras retarme. Casi la misma mecánica que el Diddy, solamente que la diferencia es el sonido. No escape. Si me quiero jugar el NSK contra Capcom, ¿a cuál me tengo que unir? El que tiene más personas, ¿no? Sí, la que tiene más personas. Pero antes tenía que hacer una configuración, tenía que poner un BIOS de Naomi, porque ese es lo que pusieron para la actualización que hicieron Fightgate. No va a funcionar. Ya, pero para eso tengo que buscar el BIOS de Naomi que me mandó, no me acuerdo, creo que me mandó Cancerito o Don John Wick, pero... O lo voy a buscar en uno de los servers donde lo publicaron ahí y te lo comparto. Ya estás descargando el zip, creo que va a funcionar. Y el Diddy se fue. Ah, ya, de seguro le dio un rey al canal de Orgy. Del equipo Fighting Argentina. Ay, ¿qué se siente jugar sin lag, Susanín? ¿Qué se siente? Como dicen las mexicanas. Divis, divis, amiga. Se siente hermoso. Muy bien. Chris Monacus, dime, ¿qué me quieres retar? Y me encanta el emoji que le pusieron del meme de Knuckles. ¿Y tú sabes cuál, Susanín? Sí. Ah, el mismo, X-Man versus Street Fighter. Ok, te espero ahí. Muy bien, Akos. Aquí vamos, pues. ¡Están racosé! Bueno, como siempre, FT3. Bueno, no tengo que tener miedo a la letrecita. Algo es algo. Listo, ya te maté, reta. Sí, po. Ay, buena ese emoji que le pusiste, Crismon Knuckles, el del meme de del mismísimo Knuckles, de nudillos. Ok, ya te di la reta, así que por favor, ¿me la puedes aceptar? Sin miedo, así es. Cotton. Sin miedo al éxito, así es. Nakus, ya te eché una reta, así que me puedes darle de aceptar. ¿Desafiaste a quién? ¡Ay! ¡Me equivoqué! Perdón, se me fue. Perdón, se me fue, pero ahora sí. Ay, lo que cosas que suelen pasar. Ahora sí. Ay, esto sí que es peligroso con Akuma. ¡Oye, eso no es justo!
cambiar. Este juego tiene infinitos. Bueno, infinitos y también tiene este un blockables. Son no. injustos. No me toca cubrir. No, no injustos, no. Son normales, son comunes y corrientes. Listo. Yo también quedé así. Ready. Ready. Ay, es peor que el run de Nirvana. Ay, no, no se puede cubrir en el super de Akuma. Dice el agarre, no, si son los demás, sí. No, no me acaso a cubrir. Vamos, que se puede. Titania. Ah, Rogue. Se refiere a Rogue. Sí, Rogue. Ah, pues... no te lo niego. Soy fan de ella. Así es, algo parece, algo así parecido. Pero es en media partida. Listo, antes de que me la quiten. Hoy es la misma estrategia que hizo. Ay, no puede ser. Y F en el chat de lo más heavy. Gracias, yo también me caso. Ay, bueno. Ay, no puede ser. Ay, bueno, no tengo mucha experiencia en el X-Men vs. Street Fighter, así que nada que hacer. Yo tampoco. A ver, ¿me ganaste? Gracias por el fail. Que me encanta el sonidito del fail. Es mía. Ah, parece que ya tienes un rival, Susanín. Se llama compartir, aprende. Se llama compartir. O sea, hello. O sea, a ver, si la tipa puede besar a hombres casados como Sabertooth, ¿por qué no besar a otros dos randoms, eh? Dime, en fin. Ay, sin comentarios a lo que dijo Susanina. Bueno, en fin. Le estoy siguiendo el juego. Te lo presto, dice yo. Dice Terminator. Uy, uy, estamos a mano, entonces. Ay, en fin. Bueno, la cuestión es que hay torneo de Monster Slider para este viernes, así que espero que no se lo pierdan, lo van a pasar súper bien.
Sí, eso más que nada para que todo el mundo lo venga a pasar. No escape. Cancerito, ¿cómo andas? Bienvenido al stream. Dime, ¿qué me quieres desafiar? Apuesto que me quieres desafiar en vampiro sabroso. Es que así le llama Didi al Vampire Saber. Por la traducción literal, ya sabes. ¿Vampire Saviors? Sí. Saviors vendría siendo salvador. Pero le dicen vampiro sabroso. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Ay, lo sabía! En fin, ojalá pueda participar en el torneo del Lidian Gamer, que se va a hacer el próximo sábado, como especial Halloween. De hecho, iba a elegir ese juego para el torneo, pero quise variar de puzzle y de juego de pelea, como para darle un equilibrio. Bien, como siempre, FT3. Y listo, ya te mandé la reta, cancerito. Si fueras el caso, Susanín, ¿a quién les elegirías de personaje en el Viper Savior? Está Jedha, ¿no? Sí, en ese juego está Jedha. No, lo elijo a él. Solamente por Infinite. No lo cargaba con mi Infinite. Es el único con quien sé jugar. Hoy eligió al Saber, es el que le encanta a Chieko. ¡Stormy! ¡Hoy me encanta ese tema! Cuando lo jugué en modo arcade con Morrigan, con Felicia y con Chieko. Shadow Blade. Stormy. ¿Qué hizo? Basketball humano, eso me recuerda a Space Jam. Good morning, Slam. And welcome to the gym. Y lo que se mantiene en la vida me recuerda mucho a Killer Instinct. Bien, un agarre aéreo. ¡Auch! Eso sí que dolió. ¿Y quién es ese tipo que acompaña? Yo me pregunto. Bueno, voy a elegir a... ¡Ay, tremendo largato! ¡A Lilith! ¡A la Loli! Tremendo agarrón con las alas que se transforman en manos. Ahí luego gente me dicen, ¿qué opina de Lilith? Muy rica, pero muy chiquita. Sí. ¡Ah, me electrocutó! Fight. Ay, no me trafó.
transformó en una pelota humana de básquetbol. ¡Rasqué un puntito! ¡Rasqué un puntito con Lilith! ¡Ah, wey, wey! ¡Sí! ¡Conseguí un puntito! ¡Gracias, Jonathan! ¡Conseguí un puntito! Me encanta la habilidad que tiene Lilith de convertir sus alas como una flecha, pero con el tipo de agarrón. Nuevamente hice Shadow Blade. Le hice un cuchillazo con las alas. Hay cosas que me sorprendo de los juegos de pelea, de los juegos fighting. Viper Saber. Está justamente Viper Saber, The Lord of Vampire. Este es el juego que eligió Didi para su torneo del día 30. Por si muchos se animan a participar. En el día, ojalá pudiera participar. Porque igual estuve entrenando de este juego. Yo quiero. Que se puede, Lilith. Bien, Lilith. ¡Caru! ¡Qué kawaii! Después le anoto el nombre del juego. ¡Ay, no! Eligió al hombre lobo. Ese personaje maneja muy bien, caserito. Así que, cuidado. Con las alas. Muy raro que se conviertan en mano las alas, pero lógica del juego. Igual que Killen Instinct, me acuerdo bien. ¡Auch! Eso sí que dolió. Dolió mucho.
Debo tener mucho cuidado. ¡No me lo puedo creer! ¡Le gané a Cancerito! ¡Ay, cómo sonríe! ¡Qué kawaii! ¡GG's! ¡Gracias, Cancerito! ¡Ay, después de tantas emociones! Les voy a mostrar la promo del torneo antes de mostrar con todo la promoción del torneo del Didi para que todo el mundo no se lo pierdan. Aquí está, para el sábado 30 de octubre. Y el juego se llama... Of Vampire. Listo, así se llama el juego. Para que lo busquen en Fike, por si se animan a jugar. Y sí, Sufanin, en este juego aparece Siedad, tu personaje favorito. De Vampire Savior, sí. Así que... De Infinite. Vampiro sabroso, ok. Muchísimas gracias, por eso le llaman el vampiro sabroso, amigos. Y listo, con eso ya estamos. Ay, después de momentos de emoción y todo lo demás. Salvador Vampiro, el Lord de los Vampiros. Sí. Dun, 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 dun. Chicos, si gustan pueden retarse entre ustedes y mostrarles las peleas para aprender a cómo castearlas. Para tomar un pequeño descanso y todo esto. Ay, cielos, estuvo muy entretenido la cosa, mariposa. Ay, me está encantando mucho el tema de una de las bandas sonoras de Capcom vs. NK2. Ponte una de Marlo contra Capcom 2. Estoy muy contento. Bueno. ¿Dónde está Radical? Yo lo extraño. Ay, sé que extraña. Todo el mundo extraña a Radical. Bufaron a Lucario. No escape. Why? ¿Betty sigues ahí? Super, aún sigo ahí, perdón, es que démosle nomás con Super Bullet Fight 2 Turbo. Dime, ¿cómo te llamáis en Fightgate? Perdón que me haya muteado de la nada. Discúlpenme que me haya muteado, chicos. Ahora sí, dime, Cotonoja, ¿cómo es que te llamáis en el... Ah, tal cual, ok. Tal cual, entonces, ok. Eso sí, Cotonaja, puedes quitarte la wey para retarte por ti. Gracias. Será FT2. FT2 para los juegos de puzzle, por si acaso. Así que vamos allá.
voy con Sakura. Vamos allá entonces. Vamos allá entonces. Vamos, que se puede. Y listo. Aquí vamos. Aquí vamos, estoy media concentradísima. Vamos. Aquí vamos. Listo. Wow, Cotonoja Eli, muy buena jugando en esto. Pues aquí vamos. Vamos, que se puede. Aquí vamos. ¡Ay, de la que me salvé! ¡Buena, Eva! ¿Cómo andas? ¡Bienvenida al stream! Aquí estamos jugando a Super Puzzle Fighter 2 Turbo. ¡Ay, Cotonoja me desafió en esto! Vamos a ver. Bien, con un poquito de sueño. Ok. Descansa, joven. Vamos. También es lunes y toca hacer la chamba. Voy a ver si pongo una fichita hoy. Ok. Aquí está. ¿Ikio? ¡Wow! Cotonoja es muy buena, lo admito. ¿Ameta? Vamos con el round 3. ¿Qué onda con esos ruidos? Ay, que lo que pasa es que es mi abuelita mirando tele. Como es media sordita, le pone muy fuerte la tele. No, no, los de ahí no. Hablo de los de... ¿Qué haces de Sakura? Ah. Ah,
Ahora sí, vamos allá. Esa es la ropa. Puedes hacerlo de mi manera, con cierto Pizza Fight o con el tema de... ¡Ah, que nos parece Killer Instinct! Esta solo se pareciera más a Marvel contra Cap. A ver, vamos a poner a crear la pieza. Vamos, que se puede, activamos. Betty, trae un Kingdom Hearts al canal, por favor, que sean de PSP. No, no puedo creer que no haya ganado. Sí, tengo empezado a traer Kingdom Hearts, no se preocupen. Pues, bye, sí, por favor. Buenísima. Ahora sí ya... Debe nomás con una hoja, aprieta Start para... porque nos falta un FT. Usé Breath by Sleep para poder llorar. Bien, eligió a Ken Master, parece que le encanta al de cejas negras, como le diría a Chengue. Para poder llorar con Terra, Aqua y Ventus. ¿Una canción de creo que estoy escuchando ahí en el juego? Vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Ahora. Bien. Okay, estoy en lío, chicos. Mientras sea más rápida, mejor. Media salvada. Perdón, chicos, es que estoy media concentrada. Perdone que no hable mucho, es que estoy demasiado concentradísima como para hablar. ¡Victory! Ahora falta uno. Muy raro que alguien no haya puesto el comando de Sakura. ¿Cuál es? A ver, ¿será así? A ver, a ver, a ver, a ver. Esa. ¿Estás jugando con Sakura? Es muy divertido ese comando. Chucha, le pediste permiso. Gracias, Susanin. Yeah.
Oye, de la que me salve por ahora. Nada, chinga. Parece que me equivoqué, pero no pasa nada. ¿Cuántos combos hizo? ¡Pero tengo que hacerlo rápido! ¡No debo quedarme aquí parada! ¡Se me cuida, Rifo! ¡Gracias por pasarte! ¡Y Gigi! ¡Muchísimas gracias, Cotonoja! ¡Y se me está cayendo el stream! ¡Muchísimas gracias, Cotonoja! ¡Eres muy buena jugando! ¡Ay, chicos! De tanta emoción, yo creo que vamos a dejar aquí el stream. Así que vamos a ver, así que... Pasando súper bien, chicos. Lamento mucho que algunos no hayan podido alcanzar a hacer una reta. Uf, para mí, uf.
Pero lamentablemente tengo que dejar aquí el stream. Lamento mucho que los que han cajero ficha fight tengan que hacer eso. Pero bueno, chicos, tenemos que dejar aquí. Le agradezco un montón por la sintonía, por acompañarnos. Y les encantó. Dele harto cariño, harto amor. Novedades, mañana continuamos con Paper Mario. Así que no se les olviden que este jueves, o sea, digo, este viernes es el torneo de... Voy a practicar un poquito mientras. No les olviden que este viernes es el torneo de... de Monster Strikers que acaban de pasar. Gracias, Eva, por pasar un rato. Así que, chicos, voy a estar promocionando el torneo durante la semana en muchos servers para que no se lo pierdan. Así que me voy despidiendo. Yo soy... yo soy Betty Chan, soy una ilustradora que ama los videojuegos, que te llena mucho la nostalgia. Y recuerden, estamos en pandemia, tómesela muy en serio, por favor, se lo suplico. Y nos vemos mañana a las 17 horas, horario de Chile. Y Susanín, gracias por pasarte un ratito por el audio. Un placer. Así que nos vemos, bye, los quiero un montonazo, se me cuidan todos.